Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. El programa de hoy, directamente desde la Sociedad Rural de Jesús María, donde la firma Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima, próxima a cumplir 5 años de remates ininterrumpidos en esta sociedad rural del norte cordobés, ha concretado un nuevo remate. Pero ya vamos a hablar de ese tema. Vamos a comenzar hoy con otra cuestión vinculada a los mercados granarios y la volatilidad del valor de la soja. Así lo han señalado los especialistas, que han asegurado que este año 2017 tendrá precisamente muchos vaivenes el valor de la oleaginosa. Algunos advierten que con el ingreso de la cosecha en Sudamérica, especialmente en Brasil, donde se está anticipando una campaña muy buena, muy importante, por encima de los 105 millones de toneladas, en una cosecha que ya ha comenzado en la zona del Mato Grosso, puede llegar a incidir demasiado en el precio de la soja, que en enero tenía un valor por encima de los $389 y hoy a duras penas se está llegando a los $378 por tonelada. Hablamos con un especialista, en este caso el licenciado Ramiro Farías de la Bolsa de Cereales de Córdoba, pertenece al Departamento de Información Agroeconómica y nos relataba qué pasa con el precio de la soja. Este era su análisis. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Inicialmente los datos del USDA provocaron una baja en las cotizaciones, más que todo en soja y en maíz. Yo creo más que todo por una reacción de los operadores, que por ahí esperaban otros números respecto al, viste, las proyecciones que hacen las consultoras privadas. Por ahí se esperaba un mayor recorte de la producción en Argentina por todo lo que pasó a fin de diciembre y en enero con las lluvias en la zona núcleo y también con la sequía en el sudeste de Buenos Aires. Sin embargo, el USDA ubicó la producción de Argentina en 55 millones y medio de toneladas, siendo que había estimaciones acá en Argentina de 54 millones y medio, 54 millones 800 mil toneladas de la Bolsa de Buenos Aires y la de Bolsa de Rosario. Y también, bueno, se esperaba que ajuste el consumo al alza o las importaciones de China un poco más por encima o también por cómo venían las exportaciones de Estados Unidos. Como que se esperaba un mayor recorte en los stocks de Estados Unidos y a nivel mundial, cosa que no se dio completamente, o sea, porque sí hubo un ajuste, pero no en la magnitud que esperaban los distintos operadores. En maíz sucedió algo parecido. Entonces, es como que inicialmente, por ahí, por una cuestión de cubrirse o lo que sea, los operadores salieron a vender algunas posiciones. Entonces, de esa manera bajó un poco el precio, pero si vos te ponés a mirar fríamente los datos en todos los cultivos, es como que los datos eran más alcistas que bajistas a fin de cuentas. O sea, se recortaba un poco la proyección de producción de soja, se recortaba la proyección de producción de trigo en 5 millones de toneladas. Y si bien la producción de maíz aumentaba un poco, el consumo se había ajustado mucho más, en mayor medida que la producción, o sea que finalmente los stocks eran menores respecto al informe anterior, o sea que si vamos al caso, los datos eran más alcistas que bajistas, no tampoco una locura, pero no era como para una reacción inicial negativa. Entonces, en los días posteriores, como que se reajustó, o sea, volvió a ganar algunas posiciones las cotizaciones tanto en soja como en maíz. En trigo directamente ya habían reaccionado al alza porque los datos del informe eran para ese lado, digamos. Sin embargo, después, si vos te fijas lo que está pasando en Brasil,
La CONAB, que es como el Ministerio de Agricultura de Brasil, está proyectando una producción de 105 millones y medio de toneladas, que es récord absoluto, mientras que el USDA le está proyectando en 104 millones de toneladas. Es decir, esto que estamos reclamando para Argentina, que está proyectando más, en Brasil está proyectando menos. O sea que eso también los operadores lo saben, lo están viendo. En Mato Grosso, por ejemplo, lo que son las tareas de cosecha, llevan un avance del 45%, que es récord histórico, está 20 puntos porcentuales por encima del registro del año pasado, porque hubo una siembra muy temprana, porque las condiciones se dieron de esa manera. Entonces, es producción que ya está entrando en el mercado. Por ejemplo, en enero se exportaron desde Mato Grosso 250.000 toneladas de soja, cosa que el año anterior prácticamente no se habían exportado. Es decir, están entrando al circuito comercial un mes antes de lo que normalmente lo hacen. Y eso, obviamente, o sea, China, que venía comprando en Estados Unidos, ahora consiguió un oferente en Sudamérica. Es decir, que empieza a haber competencia nuevamente por la cuestión estacional. Y eso también es como que descomprime un poco las cotizaciones. Por eso hemos visto que luego de cierta alza en las cotizaciones volvieron a bajar un poco. Es decir que va a ser difícil ahora que las cotizaciones aumenten, porque Brasil está ofreciendo en el mercado. Y porque en Argentina, dentro de todo, las condiciones climáticas se estabilizaron en los lugares donde más riesgo había, si bien ahora llovió en Entre Ríos. O sea, es algo que se va a ir viendo con el correr de los meses. No nos tenemos que olvidar que todavía el periodo crítico de los cultivos les falta como 45 días de atravesar. Lo mismo en Brasil, hay algunas zonas donde todavía no se ha terminado de sembrar. O sea, obviamente no son las principales zonas productores, pero bueno, todo va sumando. Así que es algo que se termina definiendo en los próximos meses. O sea, hoy por hoy estamos encarando una producción récord a nivel Sudamérica, que está en el orden de los 173 millones de toneladas, que es un récord. Habrá que ver en los próximos meses si esto se corrobora o no se corrobora. De todas maneras, algunos analistas han señalado ya que va a ser un año fundamentalmente con precios muy volátiles para la soja. ¿Coincidís con eso? Y sí, totalmente. A ver, una vez que transcurran hasta el mes de marzo inclusive, yo creo que ahí se puede acotar un poco la volatilidad, una vez que ya se conozca de manera un poco más cierta lo que pasa con la producción. Sin embargo, uno siempre le queda la duda de qué puede pasar. Si nos vamos al año pasado, cuando parecía que estábamos ya con la producción en la mano, se llovió todo en abril y mayo, que es en los momentos clave para poder sacar la producción de los campos. Eso afectó muchísima producción, afectó mucho la logística y terminó generando una escapada en los precios grande, que los que pudieron cosechar lo pudieron aprovechar, los que no pudieron cosechar, bueno, vivieron una situación dramática. Así que bueno, o sea, es verdad, nunca está todo dicho en la producción, pero bueno, lo más importante son los dos meses que siguen ahora, por el tema de cómo puede afectar el clima a los cultivos en ese periodo. Thank you.
Hasta allí el testimonio del licenciado Ramiro Farías. Nos vamos a ir a la pausa. Tras ella vamos a presentar un tema que es realmente destacado, importante, porque está planteando nuevos productos para productores en el norte que quieren, obviamente, tener una pronta resolución en cuanto a la campaña de soja. Y lo presentamos de esta manera. Se trata de Active, una nueva marca con producción de coadyuvantes y también de otros elementos como fitosanitarios en la localidad de Río Primero, que concretó una exitosa jornada en San José de la Dormida, presentando por supuesto su gama de productos y capacitando a los productores. En instantes hablamos de Active aquí en Mundo Agro.